La operación fue muy sencilla, fue levantar una sábana de pasto y dentro de esta sábana se habitaría. Esta cueva que queda debajo de la sábana, tienes que llegar a través de un pasillo muy largo, ¿no? Para enfatizar los recorridos, porque para nosotros era importante que este pasillo que te mete a la casa lo transitaras en soledad. Para nosotros era importante que ni siquiera percibieras la arquitectura, que tal vez en un punto del recorrido comenzara a asomarse algo y que claramente ese algo fuera evidencia de una arquitectura ahí dentro, pero que aquello pudiera ser una ruina en el futuro. Cuando nos busca el cliente, hizo mucho énfasis en que quería un refugio al cual poder llegar y desconectarse de toda la ciudad. Escondimos el refrigerador, no se ven luminarias, no hay televisión, no hay internet, es decir, prácticamente estamos en un lugar sin tiempo. Había que balancear lo frío del concreto con el siguiente material, que era la madera. Y todos los demás elementos periféricos es acero, como la puerta, la chimenea, la mesa. Entonces, básicamente, la obra se concreta con el uso de esos tres materiales. Para nosotros era muy importante no ver arquitectura de primera mano, sino irla descubriendo. Que fuera sorpresivo, que de repente te encontraras unos muros y que este descubrimiento de algunos elementos muy sutiles pero contundentes por el contraste con el material te dijeran que algo ocurre ahí.